Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Leyendas Pokémon Arceus. Estamos aquí en la Villa Jubileo. Y diré, ¿por qué? Pues mira, pues he vuelto de la Edad de la Corona, del enfrentamiento contra Bolo, contra Giratina y todo eso, y me ha saltado aquí el profesor Lavender, así que vamos a hablar con él. José Ángel, ¿qué pasa? ¿Salva? ¿Te has enterado? Dicen que ha aparecido una sombra gigantesca en la costa Cobalto, la cual se ha desvanecido sin dejar rastro justo después. ¿Qué ha ocurrido después de que Bolo y tú visitarais el templo de Sino, José Ángel? Cuéntale, ¿quién era Bolus? Cuéntale. Ajá, ya veo. En ese caso, la misteriosa sombra avistada debe ser Giratina, el Pokémon que, según dicen, fue desterrado a un mundo opuesto al nuestro. Sería mejor que vayas a investigar. La costa Cobalto abarca una superficie bastante amplia. ¿Ya sabes por dónde empezar a buscar? Pues... No sé por dónde empezar a buscar, pero vamos. Supongo que en una zona donde haya sombra. Chicos, voy a hacer esto, diréis. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto son peticiones que yo no había hecho en su momento, ¿vale? He estado revisando las peticiones que todavía me quedaban por completar y he dicho, hostia, la número 25 no la tengo hecha. Y he visto que la número 25 es de hacerse una foto aquí, tío. Esto de la foto yo la verdad que he pasado bastante. A ver. Hola. Me dedico a sacar fotos de personas y sus Pokémon. ¿No te apetece sacarte una? Sí, pues no especialmente, pero bueno, vamos a sacarnos una. ¿Qué quieres hacer? Sacar una fotografía. A ver, pose. Brazos cruzados. Ahí. Entiende. Todo listo. Usa el botón de captura para hacer una captura de pantalla. Vale, ahí está. ¿Quieres salir? Sí. Vale. ¿Y esta ahora cómo funciona? Quiero una petición. ¿Qué es lo que tengo que hacer para la petición? Vale, y tengo que salir y entrar de la villa. Bueno, chicos, es que esto me ha pillado así un poquito de imprevisto. Esto de que me venga aquí a decir cosas de Giratina. Yo estaba revisando las peticiones que no tengo. Por ejemplo, hoy la 25 no la había hecho. Después, ¿qué más tengo que hacer? Y tengo que revisar esto porque es que... Mira, la 44, por ejemplo, tampoco la tengo hecha. Y la 44 es... Pues dejadme un segundito que la busque. El Pokémon de la fotografía nocturna, claro. Viene en relación con esta. Viene en relación con esta. Después tenemos 50... alguna más que tenga sin hacer. La 62. Voy a buscar la 62. Que no me extrañaría nada que también fuese otro más de todas las fotos. El Pokémon de la fotografía del río. Efectivamente. Efectivamente. Sigue teniendo que ver con esto de... las fotografías. 66, 67. ¿Veis? Ya la 67 ya aquí. El baile lunar de Clefairy. ¿Veis? Aquí el Clefairy. Aquí ya es otra cosa. Capturar por primera vez un Clefairy. Yo no aparece Clefairy. No sé dónde aparece Clefairy. No recuerdo haber visto ninguno. Después me falta también la 74. El gran corazón de Blissey. Que para esto, pues tengo que capturar por primera vez un Blissey. No recuerdo tampoco haber visto ningún Blissey. 88, 80 y... 80 y qué. 86, 87, 88, 89, 90... La 91. La 91, vale, que esta es la 91, que esta es la que acaba de salir, los del paradero de Giratina. Y me queda la de los avatares de Hisui, que son los Pokémon de las nubes. Que qué tengo que hacer para esto. Requisito para desbloquear. Completar la encomienda número 26 en busca del encargo de las tablas. Encargo de Metis. Vale. Pero, ¿y a esta gente dónde los encuentro? ¿Esta gente dónde los encuentro? ¿De forma random por ahí? Supongo que sí. Mira, tenemos una petición nueva. Vale, vamos a ir a esa petición nueva. A ver. A la sede. Sí, creo que es más rápido esto que ir andando. Vale, vamos a ver la petición nueva que tenemos, chicos. Vamos a echar un vistazo. No, ¿qué pasa? ¡Hombre, Metis! Ya ha llegado a mis oídos el infausto plan que Bolus tenía en mente. El muy infeliz. Recuerda esta palabra, jovencito, la voluntad mal templada obnubila el más recto juicio. Pero hablemos de tener más pertinentes. De tener más pertinentes, no, de temas más pertinentes. Como por ejemplo, ¿qué tal marchan tus pesquisas sobre los Pokémon? Van bien, yo creo que van bien. Y suite de para todavía Pokémon que sin duda cautivarán tu interés. ¿Quieres que te hable de alguno en particular? ¡Yes! Vale, aquí están. A ver qué recuerdo de Tornadus. Vuela con total libertad y allá donde va
crea tremendos vendavales. Dicen que cuando una ventisca arrecia la tundra alba, tornados no de andar lejos. ¿Quieres que te hable de alguno en particular? Vale, tornados en la tundra alba. ¿Son duros? Nunca los cielos se idea por dónde pasa que caen rayos en la tierra. Dicen que cuando un aguacero se cierne sobre la costa cobalto, Zundurus no ha de andar lejos. Vale, tundra alba, costa cobalto. Y el Andorus se lo conoce como el protector de las cosechas, si mal no recuerdo. Algunos dicen haberlo avistado en la pradera obsidiana, así que no estaría de más que te pasaras por allí. Ya sabes, quizá haya suerte y puedas salvarlo. Vale. Me he quedado más o menos con las ubicaciones. Desconozco si la razón de que se hayan dejado ver se haya en la fisura espaciotemporal o si se debe a un simple capricho suyo. Esas violentas tormentas y los incesantes rayos caídos del cielo pueden resultar desagradables. Son parte integral de la naturaleza. Investiga esos fenómenos de primera mano si quieres ampliar tus conocimientos. Cuando hayas completado las entradas Tornados, Zundurus y Landorus, avísame. Vale, ahí está la petición, chicos. Ahí está la petición con los tótems. Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hablar con Lavender porque supuestamente a ver Lavender. Ojo, porque creo que me da los iniciales, ¿eh? Saludos, querido José Ángel. La vida en el borde de Dios está muy bien, pero Pokémon son criaturas en la naturaleza. Un poco de trabajo de campo siempre le sienta bien. ¿Y es que tenías un hueco en tu equipo? ¡Yes! ¿Sí? ¡Magnífico! Verás que bien acompañado vas a ir en tus expediciones. ¡Vámonos! Oshawott y... ¡Rowlet! ¡Vamos! ¡Qué guapo está esto de que te dé los iniciales, eh! Que claro, ya no estarán aquí, ¿no? Ya no estarán aquí, claro. Pues los vamos a poner en el equipo, ¿eh? Los iniciales. Sí, sí, sí. Lo vamos a poner en el equipo. Vale, ¿me puedo ir de aquí? En principio... Sí, yo creo que en principio me puedo ir de aquí. Bien, vamos a hacer lo de lo del estudio fotográfico, ¿vale? Vale, tengo que realizar al menos una fotografía en el estudio de Daguero y regresar a la villa después de viajar a una zona. Es decir, vamos a viajar a una zona. Vamos a hacerlo rápido. Viajamos, volvemos. Y en principio Daguero tendrá cositas para mí. Apariciones masivas, joder, apariciones masivas de Bronzong. Bueno, va a ser un visto y no visto, ¿eh? Vamos a ir y volver. No vamos a estar ahí todo el tiempo. Vamos a ir. Y como esto es más o menos rápido. Ah, bueno, me va a actualizar, claro, de Oshawott y de Rowlet. ¿Qué podemos hacer con ellos? Follaje, respiro, golpe aéreo. Acuayet, hidropulso, cuchillada. Vale, hay que usar esos movimientos con ellos porque no sé si puedo encontrar otros. Creo que sí se pueden encontrar otros en las fisuras espaciotemporales, pero claro. No es lo más agradable, la verdad. A ver, Daguero. ¿Cómo hacemos, Daguero? ¿Hola? ¿Tienes una petición para mí? ¿No tienes una petición para mí? A ver, ¿cómo que no tienes una petición para mí? Requisito para desbloquear. Realizar al menos una fotografía en el estudio de Daguero y regresar a la villa después de viajar a una zona. Igual tengo que hacerme una foto con un Pokémon. Pero está implosa. ¿Qué quieres hacer? Vamos a cambiar el fondo, yo qué sé, tío. No lo vamos a currar, ¿no? Vamos a poner un fondo morado, ¿no? Con el Typlosion, ¿o qué? Venga, fondo morado con el Typlosion. Venga, atrás. Filtro, venga, podemos poner un filtro. Filtro evocador, ¿qué es esto? Yo no noto diferencia ninguna. Hostias, esto es el filtro. A ver, tú. A ver, que quítame el filtro este. Estoy ahora mismo haciéndome fotos, ¿eh? Después de pasarme el juego, después de estar atrapando legendarios, estoy ahora mismo haciendo una foto porque quiero completar todas las peticiones del juego. Me parece increíble. A ver, lo voy a decir, actúo con valentía. Venga, que actúo con valentía. Venga, ahí está. ¿Y yo qué? Enfadado, no, hombre, enfadado tampoco. Pose, vamos a ponernos una pose nosotros, ¿no? A ver. Pose de cero, hostias. Exagerado, ¿qué es esto de exagerado? Venga, sí, todo listo, una fotita así. Venga, pum. Venga, ¿quieres salir? Sí, quiero salir. Vale, ya he realizado fotografías. ¿Te parece bien, crack? Vamos a ver, no quiero perder toda la vida con el tío este, ¿eh? Con Daguero y las fotos y las peticiones y las tonterías, por favor. No me tiene ninguna petición activa, no pasa nada. Salgo y entro. Salgo y entro y más vale que me tengas una. Más vale que me tengas una preparada, ¿eh, Daguero? Más vale que me tengas una preparada. Salimos de la villa.
Porque aquí fuera de la villa. Esto otro no es, joder. O puedo tirar aquí unas capturas y tal, pero. Yo no creo que se esté refiriendo a esto. No, no te traigo. Que no te traigo novedades, pero quiero volver a la villa. Mira, más vale que el tío este me tenga esto preparado, porque si no me voy a cabrear. Me voy a cabrear y lo voy a dejar para el siguiente episodio, claro. Me voy a dejar de perder tiempo con esto. Aquí no me está marcando que tenga yo nada, eh. Tío, no estoy entendiendo esto. De verdad, no estoy entendiendo esto. Hola, ¿no tienes algo, nada para mí? Todo listo. Mira, pum. ¿Quieres salir? Sí, quiero salir. Quiero salir y aquí salga este tío. Vámonos a por gelatina. No, pierdo más el tiempo. Vámonos a por gelatina. Vámonos a por gelatina. No sé qué es esto, tío. No sé qué hay que hacer aquí. De verdad, no sé qué hay que hacer aquí, tío. No sé qué hay que hacer aquí. Y después las otras, que si el Chansey, que si el Blissey, que si no sé qué, ya las buscaré. Vale, el paradero de gelatina. Vamos a marcar esta y nos vamos a la Costa Cobalto. No voy a marcar nada, pero será la Costa Cobalto. A ver, dice que ha aparecido una gran sombra, así que voy a ir en dirección a la sombra, claro. No hay que ser tampoco aquí un genio. Cambio el equipo. Si quiero gestionar mis Pokémon, quiero llevarme pues a mis nuevos amigos. Uno es planta, así que voy a quitar el Electrode. Y el otro es agua. ¿Agua qué? Agua siniestro, creo que es. Ahí está, es Nisler. No, voy a quitar el Braviary mejor. Sí. Vale, y ahora. Por aquí deben estar, efectivamente, Oshawott y Rowlet. Ok. Podría quitarme los que llevo en el equipo, pero bueno, da igual. Vale, la sombra. ¿Dónde está la sombra que se yergue sobre la Costa Cobalto? Vale, o la sombra no se ve de lejos, o hay que ir de noche, o cómo está el tema. Descubre qué secreto se esconde tras la enorme sombra de la Costa Cobalto. Para eso estaría bien ver la sombra, ¿no? Ah, bueno, está aquí la vía manantial. Buah, está aquí seguro. Está aquí seguro. Está aquí seguro porque ahí es donde aparece, ¿no? Creo. O ese es el retorno del mundo de distorsión. Esa está ahí seguro. No, está ahí seguro. Vale, ponte al Wildear. Está ahí seguro, está ahí seguro. Vamos para allá. Dos toks por aquí. Por ahí un Mozzy. ¿Dónde he marcado, tío? No, ahí no marques. Aquí. Vale. Pasamos esto por aquí. Y debe estar aquí. Vamos, debe estar aquí. Tengo un poco de duda de que va a estar aquí. La única duda que puedo tener es si va a estar de día o de noche. Esa es la única duda que puedo tener respecto a Giratina. Vamos, en los juegos normales no tienes que ir de noche ni nada. Parece a cualquier hora del día. Está ahí seguro. Está aquí seguro. Tengo poquísimas dudas. Vale, quieto. Vamos a. Sí, voy a guardar la partida. Voy a guardar la partida, está aquí seguro. Como no sé, nos vamos a reír, pero. Pero nada, está aquí seguro. ¡Yes! Hola, buenas tardes. Hay que enfrentarlo. ¿Hay que enfrentarlo en combate o qué? Sí, ¿no? ¡Ojo! ¡Hola! ¿Qué tal? Vale, sí, hay que enfrentar los combates, chicos. ¡Vamos a enfrentar! Y hay que capturar a Giratina. ¡Dragón fantasma! A ver, Giratina ya lo hemos vencido un par de veces, está al 70. Yo creo que de una marcha espectral no me lo voy a cargar. Vale. Golpe umbrío. Buah, me va a reventar esto. ¡Wow! Y está oculto, vale. Dos lanzallamas, no lo mato porque además es poco eficaz. Ah, ha fallado, tío, porque estaba oculto, no jodas. Otro. Vale, ahora sí. Incluso otro lanzallamas, eh. Lo ha quemado, vale. Me va a matar, yo sabía que me iba a matar, no pasa nada. No pasa nada, vale, está en amarillo y quemado. Yo creo que ya es momento de empezar a tirar Ultra Balls.
Vamos con... ¿quién? Con el Saluna, por ejemplo. Sí, Saluna, por ejemplo. Sí, además tiene la Tierra Viva, al Gudra y al Snizzler. Los revienta. Vale, vamos con Ultra Ball. Venga, Gelatina, vente para casa. Vámonos. Vámonos a la primera. Tío, me gusta que no sean aquí súper complicadas las capturas, eh. Me gusta, de verdad, me gusta. Mira, los Agua del Rowlet ya han subido al 23. Rápido y ligero. Hay algo brillante justo donde estaba el Giratina. La gran grisiosfera. Vale, eso será para, claro, para ponerlo en su forma origen, ¿no? Ok, pues chicos. Pues Giratina capturado. Giratina capturado, chicos. Vámonos. Qué bien. Pues nada. Pues toca ir a por los otros, ¿no? Toca ir a por mis amigos. Los tótems. Los Pokémon de las nubes, ¿no? Bolos ha vuelto antes que tú y me ha puesto al corriente de todo. Según me ha dicho, tras darse cuenta de que no era rival para ti, Giratina ha decidido consagrar sus poderes a proteger Hisui. Bolos me ha pedido que lo investiguemos a fondo y anotemos sus datos en la Pokédex. Justo antes de partir se ha despedido de mí casi como si no fuésemos a vernos nunca más. Pero si hay algo, estoy seguro es de que Bolos arde en anhelos de ver a la Pokédex completada. Bueno, pues ahí está, el paradero de Giratina completado, claro que sí. ¿Y ahora qué hacemos, profesor? Pues ahora nos vamos a ir a la Tundra Alba, venga. Sí, he atrapado un Pokémon, Giratina. Ahí está. Lo registramos en Pokédex, habrá que completar su entrada y tal, pero bueno, lo registramos ya en Pokédex. A ver, Giratina, ¿qué es el número? Nivel de progreso 9. Ah, claro, joder, es que Giratina lo hemos visto ya bastante en combate. Hostias, mira, pues lo tenemos casi listo. Solo me queda verlo. Hacer una garra umbría, por ejemplo, o un estilo fuerte y... y tendremos a Giratina completo. ¿Qué te has pensado hacer ahora? Pues vamos a volver a la villa, profesor. Vamos a volver a la villa, profesor. Y desde la villa, vamos a ir a la Tundra Alba. A buscar a... Tornadus, creo que era el primero que me han dicho, ¿no? ¡Eh! ¡Hombre! Ahora se aparece este señor. ¿Qué pasa? Justo contigo quería ya hablar. Verás, necesito que me traiga cierto Pokémon. Como sabrás, me dedico a fotografiar a la gente junto a sus Pokémon. Sí. Como sabe todo el mundo, parece tener tal miedo que la idea no termina de cuajar. El otro día, como si de un milagro se tratase, di con la solución a mi problema. Échale un vistazo a esto. Muneri. Muy bellaco se coló mi foto, pero ¿a qué es adorable? Tiene pinta de ser tan suave y blandito. Estoy convencido de que si pudiese mostrarle a la gente una foto suya, el negocio despegaría al instante. Necesito que me traigas al Pokémon de la foto para sacarle una fotografía en condiciones. ¿Te importaría hacerme favor? Yo tengo el Pokémon. Vale, supongo que tendré que sacarlo del redil. Vale, voy a aprovechar y vamos a mirar cuáles son los que hacen falta. Buneri, Duskull, Todwig. No tengo a Todwig. ¿Qué me dices? No tengo Todwig. De hecho no he visto ninguno. Sí que tengo a Torterra, pero no a Todwig, no. No. Buneri, ¿dónde está Buneri? Aquí. Vale, un momento. Vamos a ponerlo aquí. Y desde aquí. Cambiamos por Snizzler. Vale. De hecho, casi que el Gudra y el Ursaluna los voy a quitar, tío. Los voy a quitar y vamos a empezar aquí a completar ya entradas en Pokédex, ¿eh? Vamos a empezar a completar entradas en Pokédex ya que estamos, ¿no? Yo creo que podría estar realmente bien. Tengo un montón de legendarios. Mirad todos los legendarios, ¿eh? Mirad todos los legendarios por ahí, chicos. ¿A quién le tengo que completar yo entrada en Pokédex? Buah, habrá un montón, ¿eh? habrá más de uno y más de dos. Mira, voy a ponerme a Chansey, por ejemplo, el Chansey Alpha este. Que sé dónde se encuentra Chansey Alpha, porque como hacía falta un Blissey y tal... Ponernos a Chansey Alpha y... y yo qué sé, tío. Es que me gustaría poder ver cuáles tengo completos desde aquí y no tener que salir, mirar la Pokédex y entonces comprobarlo. Pues Porygon no lo tengo completo ni de coña. Vale. Vamos a ir subiendo de nivel. Ya que estábamos durante el episodio y tal. Sí, me he puesto al Buneri. Vamos a ir con el Buneri. Que ese sí lo tengo completo en Pokédex, seguro. Ya vamos a hacer la fotito. Y listo. Y además esto probablemente le suba al Buneri las cosas. ¿Necesitas algo? Acerca de la petición. Traigo Pokémon de la foto. Ah, que no hacía falta. Joder, no hacía falta meter nada aquí, ¿en serio? Bueno, ya lo sé para la próxima. O sea, este Buneri es alfa, ¿no? Este Buneri es alfa, ¿eh? Tremendo Buneri, chaval. Espero que ahora todos los entrenan ganas de fotografiarse junto a los Pokémon.
Vale, ya está, petición 25 completada. Pero entiendo que yo ahora, al salir, vas a tener ya una nueva. Vas a tener una nueva casi seguro. Oye, ¿qué le pasa a la música, tío? Se ha venido súper arriba la música. Se ha venido arribísimo la música. Tío, 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 la música se ha venido súper arriba. A ver, voy a dejar la Munería aquí. Efectivamente era un Munería Alfa, sí. Era un Munería Alfa. Vale, ahí se queda el Muneri. Y no sé qué me voy a poner en el equipo, tío. ¿Qué me puedo poner en el equipo? Puf. El Togepi, tío, el Togepi. Vamos a evolucionar el Togepi. De hecho, a ver, igual lo tengo yo para evolucionar el Togepi. Bueno, Rowlet, no, Togepi va por amistad. Rowlet y el otro sí están para evolucionar. Vale, aquí necesito entrar. Creo que, necesito entrar y salir de un sitio, ¿no? Para que se me active. O a lo mejor con el viaje rápido se ha activado. No. Si salgo y entro de un sitio, ¿se me activará la siguiente petición o qué? O tengo que salir de la villa. Quizá tenga que salir de la villa, ¿eh? A ver, Daguero, ¿tenemos cositas nuevas? No tenemos cositas nuevas, nada, pues me voy. Vámonos a la Tundra Alba a por Tornadus. Sí, este tío no nos marca nada. Vale, vámonos a por Tornadus. Nos ha dicho en la Tundra Alba. Nos ha dicho la Tundra Alba en zona de ventisca. No, zona de ventisca de... De que hay cositas. Zona en la que pasan cositas. Alola, sí, sí, Alola, Alola. ¿Esto sigue buscando así de forma aleatoria o qué? Tiene toda la pinta de que esto es ir buscando hasta que de repente digamos... ¡Buf! Ahí pasan cosas, ¿no? Ahí pasan cosas. A ver, Pylos, buen amigo. ¿Lo tengo completo? Sí, lo tengo completo. Lo tengo completo. El Ectabuzz por ahí, el Ectabuzz está completo también. Tío, es que no sé si hay una zona en la que tú digas, venga, está aquí. Es que no lo sé. No lo sé. A ver, Duskrops. No tengo completo Duskrops, ¿eh? Vale. 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 Ahí están los Duskrops estos que han querido atacarme, pues me atacáis. Y acabáis capturados. Hay un Sainab Alpha por ahí. Vale, yo creo que voy a hacer una búsqueda rápida, ¿eh? Voy a hacer una búsqueda de... Oye, ubicación de Tornadus. Tornadus. Pokémon. Pokémon Leyendas Arceus. ¿Dónde está este tío? Vale, sí, sí, sé cuáles son los requisitos previos. Vale. En el páramo al gente. Vale. Joder, páramo al gente es aquí. Solamente lo verás en esta zona si el clima es de ventisca. ¡Hostias! ¿Y esto qué hacemos? ¿Y esto qué pasa? ¿Tenemos que ir pasando los días? Vale, el clima se ve arriba a la izquierda. Buah, ¿y esto qué pasa? ¿En serio hay que ir pasando los días hasta que sea ventisca? Pues hasta la mañana. Pues esto... A ver, no es el... Está feo esto, ¿no? ¿O qué? Ventisca, no, sol. Buah, pero esto es un coñazo. Es un coñazo, hablando claro, ¿eh? Hay que ir pasando los días hasta que cambie la meteorología. Solo un ratito, no, solo un ratito no, porque solo un ratito no vale para nada, simplemente vale para descansar. Vale, necesito pasar días. Hasta el mediodía. Buah, pero esto... Ojo, ojo, ojo. Suena como lluvia, ¿no? ¡Uy! Vale. Ya está, esto es ventisca, ¿no? Sí, esto es ventisca claramente. Pues en principio está aquí delante. El páramo al gente es aquí delante. Ojo a la música, ojo a la música. A ver, tengo aquí... Aquí hay una fotografía. ¿Esto dónde es? Esto es aquí, ¿no?
Esto es como por aquí. Ah, míralo, está ahí. Espérate, espérate, voy a curarme que me he pegado una hostia tremenda. Hay un Snorum por aquí. Madre mía, va a 2 FPS, eh. Va a 2 FPS. Tú. A ver, déjame en paz. Vale, fatigado el Glalie Alpha. Y pum. Ah, que me ha visto ya el Tornados. Vale, me ha visto el Tornados. Pero yo antes quería acabar con esta gente. A ver, ahí está, ahí está. Vale, vamos a tocar al... Vamos a tocar aquí a nuestro amigo el Tornados. Hola, Tornados, ¿qué tal? Hostias. Hostias. Valento Tornados, eh. Valento Tornados. Voy a guardar la partida, eh. Voy a guardar la partida. Valento Tornados, por lo que veo, eh. Hostias. Hostias. ¿A qué me ha dado, no? Aquí. Tú. Pero qué velocidad tiene. No le está haciendo... No le hace nada, ¿no? Es como... Como si no le estuviese dando. Hostia. A que me mata. A que me mata el Tornados. Tú, pero... ¿Me va a tocar entrar en combate con él? ¿O cómo es esto? Pero no me cambies. Estoy apuntando al Snorun de mierda, tío, me mata. Vamos a ver, vamos a ver. Hay que entrar. Es que no sé si voy a tener que entrar en combate con él, eh. Es que igual hay que entrar en combate con él, eh. Porque es que le estoy tirando esto y el tío coge y se va y no sé qué y. Uf, no parece fácil el Tornados, eh. No parece fácil el Tornados, tío. Se mueve muy rápido. Se mueve muy rápido, sí. Es difícil de acertarle. Ah, venga, a ver. Game Freak presenta, sí, sí. Game Freak presenta. A Tornados. A Tornados. Game Freak presenta a Tornados. A Tornados metiéndote tornaditos. Y reventándote, claro. Venga, vamos, vamos, vamos. Ritmo, ritmo. Venga, estamos aquí. ¿Cómo? Ah, joder, está aquí. Pensaba que se había desaparecido. Vale, voy a moverme porque va a atacar, ¿no? No ha atacado. Ahora sí. Vale. Joder, me lo ha puesto de frente a donde yo iba, tío. Increíble, flipo. Oye. Este tío es un canteo, está rotísimo. Este tío está rotísimo. No. Está rotísimo. Me lo tira en cualquier dirección en la que yo pueda ir. ¿Cómo es esto? No, ¿cómo es esto? Está rotísimo. Está rotísimo. Venga, hasta luego, ¿sabes? Venga, hasta luego. Tú. ¿Cómo se le hace a este tío? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No estoy entendiendo cómo es esto. No, con el Wirdear está claro que no es, ¿eh? Con el Wirdear, no. El Wirdear lo vamos a dejar quietecito, ¿eh? Tú. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué fumada es esta? ¿Qué fumado es este, tío? Tengo que ir a base de ir rodando, porque mientras ruedas no te hace daño. Pero si es que no me da tiempo de acercarme. Si es que no me da tiempo de acercarme. ¡Pero, tío! ¡Que ataque! No, pero no me tires. Tío. Pero es que... Es que no entiendo esto, tío. No entiendo... Me da otra vez, tío.
¿Pero cuántas veces tengo que hacerle esto? Vete más lejos, vete más lejos. Tornados, vete más lejos. Vete más lejos. Tornados. Pero, ¿cómo no ha dado esa, tío? ¿Cómo no ha dado esa? Me he quedado sin bolas, eh. Tío, ¿en serio? Vete a la mierda, tío. Vete a la mierda, chaval. Pero esto que es, tío. Esto que es, tío. Va a ser ahora Tornados el Pokémon más difícil de atrapar de todos. El Pokémon más difícil de atrapar. Ni Palkia, ni Dialga, ni Giratina. No, 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 no. Tornados. Tornados va a ser el más difícil de atrapar. encima legendario que ni es este juego ni nada, tío. Que ni es esta región ni nada. Que yo no sé ni por qué lo han metido aquí a esta gente. Si estoy flipando. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. Me ha matado tres veces. Tú, pero es que le hemos roto la barrera tres veces. Pero es que después de romperle la barrera, le tiran las bolas y es como si no hiciese nada. No sé si es que a lo mejor hay que romperle la barrera tres veces y ya a partir de ahí sí puedes tocarle. O cómo está el tema. No sé cómo está el tema, la verdad. No sé cómo está el tema. Sé que es una tocada de huevos increíble. Eso es que lo sé. Bueno, como tocada de huevos es que no te recupera la vida. Eso también es otra que... Tío. En serio, tío. Justo a donde yo estaba yendo, ¿sabes? Justo a donde yo estaba rodando, tío. Es que es... Es para tocarte los huevos, eh. No. Aguanta otra vez. Adiós. Me empiezo a poner muy nervioso con esto. Me está pareciendo una tocada de huevos increíble. Me está pareciendo una tocada de huevos increíble. 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 Aquí es donde, por ejemplo, estaría bien que desde el Wyrdeer pudiese tirar las bolas, ¿eh? Entonces me movería más rápido con el Wyrdeer y podría tirar las bolas. Pero es que desde encima de Wyrdeer no puedo hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Pues no me preguntéis, porque no tiene sentido. No tiene sentido. Pero no puedo. Le he tirado ahí intentando predecir que iba a moverse hacia allá. Oye. ¿Y ahora que se ha bugueado? Se ha bugueado. Se ha bugueado. Vaya, yo flipo, tío. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah, que me hace daño. Yo estoy flipando. ¿Por qué no me dejas sacar un Pokémon, tío? Yo estoy flipando. Cuando no me mata 20 veces, es que se queda pillado, se queda bugueado. Madre de Dios, tío. Madre de Dios. Cierro el juego porque, total. ¿Qué podría haber hecho? Irme a otra zona y volver. A lo mejor había seguido bugueado. Para no perder el tiempo, cierro ya porque así se va a solucionar seguro. Lo que no se va a solucionar es que me esté reventando. Eso no se va a solucionar. Eso no se va a solucionar. Eso no. Eso no. Que me esté pegando tremenda reventada el Tornados este, no. Eso no se va a solucionar. Espero que los otros no sean igual de difíciles, porque entonces me... Tenían un problema, ¿eh? Me tenían un problema de... Vital. Un problema vital, ¿no? De decir, oye, me voy a pegar un tiro, ¿sabes? Un problema de decir, me voy a pegar un tiro. Dejadme un segundo, porque voy a comprobar si me queda espacio en el PC, a ver si ahora voy a dejar de grabar esto de repente. No, vale, tengo espacio. Pues vamos al Leo. Vamos a intentarlo por quinta vez.
Veis, es que le puedes tirar una. Le puedes tirar una para quitarle la barrera, pero ya está. Y parece que después de eso, como que... como que está más roto. ¿No le he dado? Ha caído al suelo. ¡Joder! Ya empieza dándome con los tornaditos. Venga, sí, sí, punto suspensivo, punto suspensivo, sí. Hola, aquí estoy, venga, muévete, muévete más lejos, muévete más lejos. Ha tirado bastante baja, pero creo que no llegaba igual. Pero quítame el Snorun de mierda, hijo. No me preguntéis dónde he tirado la primera, No me preguntéis dónde he tirado la primera porque no lo sé. Venga. Vale. Venga ya, tío. Te he movido justo. Lo que hay que hacer era... lo que había que hacer era darle tres veces, tío. Darle tres veces. ¡No! No, 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 no. Esto será una broma. Esto será una broma, tío. ¿Cómo que se escapa, tío? ¿Cómo se escapa? ¿Cómo que se escapa, tío? ¿A dónde va? ¿Ahora qué pasa? ¿Que solo va a huir? Me voy a quedar sin objetos, ¿eh? ¿Otra vez tengo que darle tres veces? Venga ya. ¿Otra vez tengo que darle tres veces? Pues sí, y esto de fijarme otro Pokémon, tío. Pues mira que me he tirado para atrás para que no me des el grito. Aunque el grito no hace daño, pero me tumba. Hola, aquí estoy. A ver el Glalie. A ver el Glalie. Vale. Atrapado el Tornadus. ¿Y tú qué quieres, tío? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres dejar en paz? Venga, atrápate, anda. Venga, atrápate y déjame en paz. ¿Y los Snorun qué? ¿Los tengo al 10? Sí, los tengo al 10, a los Snorun. Y este con este que acabo de atrapar lo voy a tener al 10 también. Vale, chicos, hemos atrapado Tornadus. Por favor, dejadme un respiro. Voy a dejar el episodio aquí. Bueno, vamos a hablar con el profesor, por favor. Habla con el profesor, anda. Bueno, vamos a atrapar unos Glalie, los dos Dusclops y el Tornadus. El Tornadus de la vida, madre mía, el Tornadus, tío. Madre mía, el Tornadus, tío. Al final lo que había que hacer era ir despacito. Ir despacito, ni rodar, ni nada. Ir despacito, ir acercándote y aprovechar la oportunidad de darle. Al final lo que había que hacer era eso y ya está, tío, de no complicarse tanto. En fin, dejamos el episodio este por aquí. Espero os haya gustado. Y en el siguiente, Tundurus, Landorus y... la madre que los parió a todos. Adiós. Game over.